Y el diputado no partidario recomendó a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa reconsiderar la decisión que están tomando sobre las camionetas que tienen para su uso. Y es que algunos parlamentarios han propuesto que esos vehículos sean donados, pero Leonardo Bonilla dice que es mejor venderlas y que el dinero se reintegre al Fondo General de la Nación. Bueno, yo creería que habría que evaluar ese tema. Podría hacerse, por ejemplo, una subasta de estas camionetas y reintegrarse ese dinero a las arcas del Estado. Creo que eso de irlo a donar cae más en el populismo, pero los fondos del Estado tienen que ser transparentados, una subasta también transparente, que no se le invite solo amigos. Habría que evaluar el tema y determinar cuál es la mejor opción para reutilizar este equipo. 10 de 11 directivos han entregado las camionetas que tenían asignadas, pero se han quedado con un pick-up doble cabina que siempre corre bajo el gasto del Parlamento.